reina del Festival de la Pitaya 2023. Principalmente quiero comenzar agradeciendo a toda mi familia por el apoyo que me brindaron y de igual manera al director cultural, Octavio Fajardo, por invitarme a participar en este bonito evento del que me llevo una increíble experiencia. Y Nancy Gutiérrez. Aquí tienes a tus tres aspirantes, a tus tres candidatas a Amacueca 2024. Pero ahora es uno de los momentos más importantes de este certamen de belleza. A continuación les haremos algunas preguntas de interés social. Antes que nada, felicidades por el gran desempeño que has tenido en esta noche. Y es momento de que elijas uno de estos tres sobres, porque aquí está tu pregunta. Muy bien, Nancy.
Ariana. El éxito se logra a través de trabajo duro y constante. ¿Qué cualidades consideras que debe tener una persona para ser exitosa? Gracias, Martín. Pues principalmente una de las cualidades que creo que debe de tener una persona exitosa es la perseverancia, disciplina, optimismo y sobre todo confiar en sí mismo. Claro que tengo en cuenta que una persona talentosa y así tiene que tener trabajo duro y ser constante, pero también tiene que tener en cuenta la capacidad de aprender de sus errores. Gracias. Gracias por tu respuesta, Ariana Robles, nuestra princesa. Amacueca 2024. Eres tú, la princesa que estará acompañando a la reina durante todo este año en este caminar. Como princesa, en este momento, se corona a Karime Santana, princesa Amacueca 2024 en este festival de la pitaya. Así que bueno, pues se acercan, por supuesto, Felipe Ursúa, Daniela Camacho, Ana Karen López Martínez, a colocar la banda y a coronar a tu princesa. Aquí tienes a Amacueca, a tu princesa 2024. Ella es Karime Santana. Grandes vivencias que las tres juntas pasaron y que el día de hoy no llega a su fin, sino es el principio de esta bonita experiencia. Así que, Amacueca, una de ellas dos es tu nueva soberana. Y estoy seguro que donde quiera que ella represente a Amacueca, lo hará de una manera digna. Por supuesto, llevando la tradición, la cultura y el sabor de esta bonita tierra. La dinámica para dar a conocer a tu soberana será la siguiente. El nombre que su servidor mencione es Princesa 2024. Por ende, el que no mencione automáticamente es tu nueva reina, es tu nueva soberana. Así que la reina, quien te representará durante todo este año, ella es. Agradecemos tu reina. La princesa, están dormidos. Están dormidos o están nerviosos como yo. No me vaya a equivocar, ¿no? Pero señores, la princesa Amacueca 2024. ¡Fuerte aplauso para Amacueca, por favor! Que se escuche fuerte hasta Guadalajara, Jalisco. Y por supuesto, si tenemos amigos o familiares que quieran disfrutar de un buen viaje, hay que decirles que Amacueca tiene todo lo que están buscando. Tiene lugares hermosos, por supuesto, tiene su gastronomía que ellos van a deleitar y que, por supuesto, en su paladar va a ser una explosión de sabor. Así que los invitamos a que visiten Amacueca y, por supuesto, se lleven a nuestra princesa. Voy a pedir la presencia de nuestras autoridades. ¡2024! Por ende, la que no mencione automáticamente es la reina. Así que la princesa, eres tú, Nancy Gutiérrez. Y por ende, Ariana Robles es tu reina. Nancy Gutiérrez está siendo coronada en este momento
impuesto a la banda por parte de Circe Santana Peralta, Elsa Rodríguez y el maestro Luis Miguel Díaz, quien nos hacen el honor de coronar a nuestra princesa 2024. La licenciada Norma Leticia Acuña Ramírez, Dariana Rodríguez y el director de cultura Octavio Fajardo. Once de la noche con 31 minutos. Oficialmente, Ariana Robles es su reina. Ariana Robles es tu nueva representante de Amacueca, Jalisco. Perfecto, le hacen entrega de este ramo como agradecimiento por este año que representaste a Amacueca, por este año de trabajo. Y de esta manera te decimos todos, Ariana, hasta siempre. Y estoy seguro que Ariana Robles contes a través del sabor y del color de la hermosa y bonita y rica fruta como es la pitaya. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron transmitiendo en las redes sociales. Gracias a ustedes, este certamen se da a conocer en toda la República Mexicana y gracias a la magia del internet traspasamos fronteras. Esto es Amacueca, esto es Jalisco, esto es México, la belleza de México, hecha mujer. Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada.